Amigos, estamos nuevamente aquí en nuestro diario de viaje, Canadá. Voy a continuar mi recorrido por la ciudad de Victoria, la capital de la Columbia Británica. Con apenas 150 años, Canadá es un país muy joven. Por lo tanto, su historia es reciente, lo mismo que su cultura. Lo cierto es que aquí, en Canadá, voy a experimentar el auténtico norte. Temperaturas muy bajas que son parte del frío montañoso invernal. Sus extensas reservas naturales, bosques espesos multicolores por el otoño y lagos de color turquesa son característicos de Canadá. Y por supuesto, voy a platicar con gente de aquí, a conocer la vida urbana de algunas ciudades grandes, pero también de pequeños pueblos. Me entusiasma este viaje. Me gusta la vida aparentemente relajada y sencilla de los canadienses. Aquí me tocó la suerte de hospedarme en el hermoso Hotel Fairmont Empress, que se inauguró en 1908 como un hotel terminal que servía para hospedar a los trabajadores de la línea de buques de vapor del Pacífico canadiense. Este hotel es una joya arquitectónica de principios del siglo XX que se encuentra ubicado en el puerto principal de Victoria. Es además el centro de las atracciones culturales de la ciudad. Terminándome mi tecito, nos vamos a visitar al chef. Llegamos aquí con el chef AG, que es el que arregla todos estos pastelitos. A ver qué nos puede enseñar. Tal vez esta debía ser mi profesión. Excellent. You look like a chef now. Yeah. Okay. Are you ready? On a daily basis, we do close to 200, 300 teas on a busy summer day. At times, we do close to 400 teas. There's a lot of details that go into our pastries. So tiny little garnishes that we make out of chocolate. It was an interesting process of making the chocolate. Yeah. I took a few beans that I was interested in. It was Madagascar and Haitian bean. So it gives you the flavor of Vancouver Island. So we've got the notes of cherries, yes, black fruits. So that shows across its through the chocolate. Own flavor in the chocolate. So it's from the cacao bean itself. Okay, so the first thing that we're gonna garnish today will be our Okanagan apple and Crown Royal spice cake. So it's again, apples from Okanagan Valley. Yeah. So we cut it into cubes, we toss them in butter, we cook them, and we make a spice cake mix with Crown Royal. And to top it up, we use a buttercream that we make with blackberries. So blackberries are very local, so we use the local, yes, blackberry. We'll cook them up and we make a buttercream out of it. Check the buttercream, that looks good. Goes right into the piping bag. Canadian rye, so the skill, always we start from the center, yeah, going towards your body. If you start from here, going towards the center, you tend to lean on and your jacket of comes. Course. So yes, you have to work wise. So press it and twist it. Press and twist. There you go. Parece fácil. Vamos a ver si es cierto. Excellent, you're doing good. Oh. Nada. No. Another one. Let's try another one. All right. Give it a good push. Perfect. Getting there. The trick is not to move the bag too fast. Okay, it's, yep, better. Not too fast. But no, the pressure, it has to be even pressure on it. Good. I have to eat my errors. Yeah? Yeah, you have to eat your errors for sure. We're not done yet. We have to still garnish. It's not finished yet. Oh. So the next step, no, nada de eso. The next step would be to add some blackberry jam on top of that. Okay. We want some extra flavor into our cake, so we make some blackberry jam. What we do is a nice straight line on top. Wow. There you go. Uy. Estos se van a ver espantosos. Mejor lo voy a hacer así, mira. Got some. Beautiful. Yeah. Excellent. So we got our rooibos. So rooibos Provence, the tea made with
rooibos. So rooibos is a non-caffeine, caffeinated tea. So there's no caffeine in the tea itself. Okay. Yeah. This is something that we have on our tea menu. Yeah. So I thought, why don't I infuse that into a pastry, the flavors? So what we did was we infused the flavor of rooibos into cream and made a pastry out of it. And here we have the chocolate garnish that we're gonna use for decorating our pastry. Okay. So let's see. Would you want to give it a shot? Espero que esto sea más fácil, pues es cuestión. Beautiful. Sí. Claro que si trabajara yo al destajo, tenía que apurarme. Awesome. You're hired. Can I work here? Yes, of course. So I would like to try one of this. It's possible. Yeah. Vamos a ver qué tal. Hey, G. It's wonderful. The flavors are... Thank you. Good. I'm glad that you liked it, and I'm glad you came to the Empress and tried our pastries. One of the best pastry chef that I've met. Thank you. Thanks a lot. Thank Muchas you. Gracias. Thank you. Gracias. You speak Spanish? Yes, I do speak Spanish. Two words of Spanish. Okay. Muchas gracias. Ah! Muchas gracias, hey, G. Un placer, señores. Hay que venir a disfrutar de esta pastelería. Delicioso. Hola, amigos. Bueno, pues ya estamos aquí en los famosísimos Butcher Gardens. Tenemos aquí a una joven mexicana que trabaja aquí. Ella es de Guanajuato, es de Celaya. Alejandra, la voy a invitar para que nos platique y sepamos mucho más de lo que es The Butchered Gardens. ¿Cómo, Alejandra? Bien. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Como la familia te diría aquí, bienvenuto a los Jardines Butchered. Así que tú eres de Celaya. De Celaya, Guanajuato. Y tenemos aquí, ah, no sé, son de Irapuato, fresas, te iba a Fresas, tenemos cajeta. ¿Vamos? Adelante, bienvenido. Vamos a entrar aquí a la izquierda para ir al Sunken Garden. Esta es una de mis partes más emocionantes. Sí. Porque llegas y está como un bosque, ¿no? Te dejo disfrutar este momento. Este es el jardín. Este es el jardín hundido. Robert Butcher solía ser un empresario en el este de Canadá. Sí. Y escucho un rumor de que en la parte oeste, en la costa oeste de Canadá, existía esta tierra donde había un potencial enorme para empezar la producción de una fábrica de cemento. De cemento, ajá. Sí. Entonces, lo que ves aquí es lo primero que él llega y ese potencial de negocio que él ve y lo que era una cantera de piedra caliza. ¡Wow! Ella quería realmente revestir la piedra caliza y crear el jardín, ¿no? Entonces vio la forma de meter tierra y semillas para que se cubriera. No pudieras creer que esto era prácticamente una mina explotada, vacía, muerta, ¿no? Ya en ese momento. Dos cosas que podemos ver aquí, de hecho esos dos elementos nos recuerdan de dónde viene este jardín. Es un afloreamiento de la piedra caliza, de hecho no se pudo retirar y se crea este mirador. Y al fondo puedes ver la chimenea que nos recuerda que este solía ser una fábrica De cemento. De cemento. ¡Wow! ¡Qué Vamos transformación! Estos árboles que están todo alrededor. Lo sembró la señora Jenny con la intención precisamente de tapar la fábrica de cemento, pero hasta ahora, 110 años después, es cuando realmente lograron el objetivo. Lograron taparla. Celosía amarilla y celosía roja. Como que empiezan también los colores de otoño, ¿no? Estamos viendo los rojos, los amarillos.
Claro, no tarda el otoño en pintar todos los árboles, ¿verdad? Sí. Aquí se pueden apreciar todo tipo de flores. Tulipanes, dalias, celosías, arces japoneses y árboles de cerezos que son muy viejos. Mira este color, qué cosa. De marzo a octubre, más de 1,000,000 de plantas florecerán ininterrumpidamente con unas 900 variedades. Gente Rose. Esta fue diseñada por Ian Rose. Él es el nieto, el que decide hacer de los jardines una destinación turística. Y lo interesante de esta fuente es que es diseñada por él y construida solamente con la ayuda del plomero y un electricista. Wow. Y esta fuente está diseñada para crear figuras completamente diferentes cada vez. Estoy entre un cerdo y una jirafa. Me voy a ir a la jirafa. Luego les cuento el chiste del changuito y la jirafa que se enamoraron. Yeah. El niño se tiene que morir hasta los 95 años. Gracias, Juaco. Me encontré también con dos impresionantes tótems, tallados por artistas de las primeras naciones, los Tsartlip y los Tsaut. Es impresionante ver su arte y cultura en cada rincón de la ciudad. Dedicado en septiembre 9 del 2004 en celebración de los 100 años del aniversario del Botchart Gardens. Este es un tótem real y verdadero. Esta, uy. Entrando a la puerta de Tori, que nos da la bienvenida al jardín japonés. Este jardín fue de hecho el primer jardín que la señora Butcher creó. Un jardinero japonés vino y ayudó a la señora Jenny a diseñarlo. Kisaburo Kishima. 1907 me llegó aquí. Bueno, me leí la tarea. Ah, muy bien, muy bien. Ay, dame un respiro porque ya llevo días caminando. Mucho que ver. Sí, pero pues solamente así se conoce, caminando. ¿Este es como el más fresco o ya es la tarde también? Estamos también muy cerca del agua. Muy cerca del agua. Sí. Entonces, se siente un poquito más fresco la humedad, definitivamente, el tipo de plantas que tenemos aquí. También. Sí, con musgo casi todos los árboles, ¿no? Pero el sonido del agua también le trae un efecto de tranquilidad. Estas florecitas son como de origami. Que es tremendo el olor. Crème de menthe. Me dicen que con esto se hace esa bebida, pero es fuertísimo y delicioso. Lástima que no se puede transmitir. Qué colores los de la naturaleza, ¿eh? Son irreemplazables. Aquí estamos. Voy a conocer a una mujer que se llama Janet, que me explique toda esta forma artesanal de hacer las sidras y de hacer licores de manzana. Vamos a probar algunos a ver qué tal. Hola,
Howdy. Hello. Hello. Well, I'm Damien. Damien, I'm Janet. Janet. Yes. What kind of work are in this area? This farm grows apples. Apples for making cider. And it's too hard, the drink? Not too hard. It's good. You can become drunk with cider. You could become drunk with cider. No. But I would like to taste something. Please. Yeah. Would you like to come in? Please. Let's go. I would like to taste the first drink this morning. A first drink of the morning? Yeah. Well, to start your morning off right, we could start you with a scrumpy. So, this is a cider glass. And do you know where these are made? Yeah. Just outside of Guadalajara. Oh, yes? Yes, this is true story. Wow. And our scrumpy is made from those cider apples that you saw when we first came walking in. And you can see the color. And if you're thinking that this is going to be like apple juice, if you think it's going to be sweet. It's not sweet. It is not sweet. Okay. It is very dry, like a wine. Let me try. With sprinklings. Yes, little bubbles, tiny bubbles. Just wakes up your tongue. Mm-hmm. Oh, está delicioso, eh? Nada dulce. Breakfast. That's enough for me. I would like to know, is it healthy? Is it? Yeah. Well, I cannot tell you that alcohol is healthy. But it is organic. Our farming is organic. Okay. Our cider making is organic. Yes. So it doesn't contain a lot of chemicals that you might get from other products that are made in a very large factory. Good. So it's as healthy as it can be for an alcoholic product. All right. And everything in moderation is good for you. Yeah, it's an apple every day. It's a slightly modified apple every day. Yeah. Yes. But it relaxes you at the end of the day or at the beginning of the day. Está delicioso. ¿Quieren probar, chicos? In England, if you pick these and you bite into them, they call them spitters. Oh, yeah? Because they do not taste good. And what about this? They don't taste good. They do not taste good. Because these are cider apples, and these actually originally come from England and France, and they were brought over here. And the reason we want an apple, because you think, why would we want to use an apple that doesn't taste good? Yeah. But it's what happens when you ferment it, and it leaves tannins, and it leaves sharps, the acids, right? Mm-hmm. Like tannins you get in a tea. They're kind of bitter, and the acids are sharp. But when you tasted that cider, that scrumpy cider, that's what you tasted. You tasted those sharps and those bitters. So we actually wait till nature tells us it's time and ready, and they start to drop to the floor, like you can see them all here right now. We gently shake them, they drop to the floor, because when they drop to the floor, we know they're ready. And what about the worms on the apple? Isn't it like worms in tequila? Oh, yeah. They're good. They're good. No, we, when we take the apples and we press them, if there's bugs or things on the apples, we don't worry about it. Because alcohol sterilizes anything. It's made with protein in the apple. It's right. It's a little bit of protein. It's all good for you. Okay. Yeah. You can see the process from over here. It starts and it chops up all the apples and comes down into this press. Each one, there's a bag, and it gets filled with all of the apple pumice. Yes. And then this, you can see over here, and it just squeezes it together. Okay. And the juice flows down into there. Yeah. And that is the start of your scrumpy. That's where we started it. And it goes from there, and we would go into the big tanks. This is where we let the fermentation take place. Yeah. So when we take the juice from our press and we bring it into here,
This is when it starts turning into alcohol. This is when yeast and sugar and the warmth, they all work together. Yeah. Creating the alcohol, and the yeast will go to the bottom of the tank, and then we have this clear juice on top. And that 6 months? Yes. Maybe 2 years. We'll move it from tank to tank, but it could be 2 years before it actually makes it into that glass. The scrumpy that you just tasted, that one goes into wood, so it spends time in barrel. Yeah, so we would have some scrumpy sitting in here, or some of the juice that would eventually end up in our scrumpy bottle. Yeah. Oh, yeah. Mm. I'll leave you in Rick's capable hands, and he can get some product out of the barrel. This is made in Germany. And the copper is important to the process. Yeah. So the process is you put in our case, 200 liters of cider or a fruit wine. And then we have a airtight wood stove. Yeah. So you put a fire in and it boils the water. Yes. And then the water heats what's in the pot. And then the vapors come up and follow the path and then come out over here as a liquid. What kind of drink is made with the apple? We make an apple brandy. Apple brandy? Yes. So we make the spirits, yes. And then they come from the still, they come off clear. Yeah. And then we'll put it in a barrel. Now this has been in the barrel at around 70% alcohol. Yeah. So it's a little stronger than you would have it to drink. Wow. But it's very smooth. Very smooth. So when you take a taste, yeah. But keep your mouth closed and then lick your lips because it'll be too strong if you take a mouthful. I like to lick it off my fingers. That's like two very shots of tequila. And it is just for tasting, yeah? Yeah, and then it's better. Just taste. Yeah, just a little bit. Enjoy, on your lips. And that's all. And then breathe some air in, and it keeps going and evaporating in your mouth. Sirve para la tos. You need more tequila practice. Yeah, no, I don't drink. You don't drink? It's great. Oh, well then this is too strong for someone who doesn't drink. It's wonderful. Well, Ray, thank you very much for your hospitality. A sip for the road to warm your belly before you go. This is it's demasiado fuerte para mí. Mmm. The smells is good. Mmm. Clears the. That's good. No cold. If you have that, it keeps your body clean. Yeah. Yeah. Especially at 70%. 70%? Oh my. The year. That's enough. Thank you. Thank you again. Bye-bye. Es maravilloso ver cómo los canadienses aprovechan todos sus recursos. En este caso se dieron cuenta que la tierra era buena para cultivar manzanas y ahora está un negocio como el Maridale Cidery. Bueno, amigos, dejamos Victoria. Dejamos el Fairmont Empress, hotelazo de lujo. A ver a dónde me toca dormir en Whistler. Allá nos vemos. Y bueno, amigos, les comparto las palabras que alguna vez escribió Nicolás de Bouvier. Uno cree que va a hacer un viaje, pero enseguida es el viaje el que lo hace a uno. Esto es Diario de Viaje Canadá. Hola maestra, soy Lilia Vicente. En esta pausa activa vamos a ver una canción tradicional del estado de Jalisco, que es La Raspa. En esta actividad vamos a trabajar la lateralidad, la ubicación espacio-tiempo
y el ritmo. Primero, les voy a decir las frases de la canción. La raspa la bailó un médico japonés y tanto le gustó que la comenzó otra vez. Y la siguiente frase es: el lagarto y la lagartija salieron a tomar el sol en invierno porque hace frío y en verano por el calor. En la primera frase vamos a utilizar brinquitos con golpes de pies, adelante y atrás, acompañada por la primera frase de la canción. Vamos a hacerlo. La raspa la bailó un médico japonés y tanto le gustó que la comenzó otra vez. La vamos a volver a repetir, pero ahora vamos a anexarle un aplauso. La raspa la bailó un médico japonés y tanto le gustó que la comenzó otra vez. Tu maestro lo ejecutas y el alumno lo repite. En la siguiente frase vamos a hacer un pequeño saltito y va así. El lagarto y la lagartija salieron a tomar el sol en invierno porque hace frío y en verano por el calor. Esta canción también la podemos utilizar con una pareja, el compañero de al lado. Aquí nos podemos tomar de las manos y en la primera frase hacemos el movimiento de los pies intercambiando derecha, izquierda. Esta canción puede tener diferentes variantes de movimiento. Lo podemos realizar hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, hacia adelante y hacia atrás. Cuando la frase dice, el lagarto y la lagartija salieron a tomar el sol en verano porque hace frío y en invierno por el calor. De la misma manera, hacia adelante y hacia atrás. O girando en el lugar, hacia tu lado derecho y hacia el lado izquierdo. Gracias, maestro. Gracias, maestra. Espero que esta actividad sea útil para ti. ¡Hasta pronto!